Arriba el postple. Les formacions polítiques de la ciutat podran valorar per a Sant Andreu Televisió el ple municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, precs, preguntes, sensacions, accions i reaccions. Així és com les formacions polítiques veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Sant Andreu Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Oberta a tothom. Bueno, l'último pleno de l'any en el que se han aprobado cosas que consideramos importantes. El Plan Local de Juventud es una herramienta fundamental para establecer estrategias y políticas para nuestra gente joven de cara a los próximos años. Se ha trabajado, se ha participado y creo que va a ser una muy buena herramienta. No entendemos cómo FEM Sant Andreu, a una acción tan importante, vota en contra. No lo entendemos. Por otra parte, también ha sido un pleno en el que se han ampliado recursos para dos colectivos que son muy importantes para nosotros, como son las donas, la atención a las donas, y también para el colectivo LGTBI, con unos nuevos convenios que ampliarán los servicios y la atención de nuestros vecinos y vecinas. Y luego se ha visto, una vez más, el tono que utiliza FEM Sant Andreu, Esquerra Republicana, es un tono destructivo, un tono que ve nuestra ciudad de una forma pesimista, que todo es destructivo. Y nosotros no vamos a participar de ese tono. Nosotros vemos una ciudad optimista, con ilusión, con proyectos y con energía para desarrollar una ciudad muchísimo más equipada, muchísimo más conectada, muchísimo más moderna y muchísimo más actualizada de cara al futuro. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.